Bienvenidos al Canal 2. Lo prometido es deuda. Quedamos en entrevistar nuevamente a José Alberto Tejada y ya dejó exteriorizar su entusiasmo y lo que él lleva por dentro. Pero ustedes querrán conocerlo a él por dentro. ¿Usted lo empujó el sindicato a orar así en este problema que tuvo la ciudad? Digo, no es que lo haya empujado un sindicato concreto, pero sí esa labor de lucha, de querer representar a los demás, esa sangre de sindicalista que debe correr por sus venas, ¿qué fue lo que lo motivó para que se convirtiera en figura protagónica, corriendo con todos los peligros del caso y llevando a cabo las incidencias de esa movilización que hubo en Cali? Yo le dije a usted en el programa anterior, Demetrio, que a mí se me ha salido el salesiano laico que llevaba por dentro. Bueno, yo tuve la fortuna en mi época, entre los años 69 y 76 del siglo pasado, de estar con ellos, y mucho de mi orientación social, de mi vocación social, nació allí. Había unos curas que tenían una enorme capacidad de reflexión filosófica, de recuperación de la historia. ¿Camilo Torres? No, yo no estoy. No llega a eso. No. ¿Los salesianos tienen ese espíritu rebelde? Pues seguramente que no todos, como igual ocurre con los jesuitas y con los dominicos. De todo hay en la Viña del Señor, ¿sí? Pero yo tuve la fortuna de tener unos maestros salesianos que me llevan a convivencias, que me llevan a trabajar con el llamado oratorio salesiano. Todos los domingos en Cali, en el Colegio San Bosco, atendíamos 500, en esa época llamaban los gamines, 500 gamines. Y los que teníamos esa inclinación, pues nos íbamos a estar con este tipo de muchachos y muchachas, que eran esos jovencitos de hoy día de 12, de 14 años, que están entrando a la droga, al uso de las armas, a la delincuencia organizada, que no tienen papás o que no tienen mamás o que los maltratan o que no los quieren. Es decir, esos paridos por la nada en la vida. Entonces, desde allí me nació ese proceso y además la vida me dio la oportunidad de trabajar con el padre Daniel Aguilar, un cura de la teología de la liberación que vino a Colombia y vino a Cali a crear y a fundar lo que es la Corporación SECAM, que es la entidad que yo he dirigido durante 37 años. Al padre Daniel no lo mató un infarto, al padre Daniel lo mató una bala de fusil militar el 10 de abril de 1985. Bueno, pero es que aquí la necropsia no se hace como para mentir cuando la realidad es otra. Ese caso del padre Daniel fue sancionado por el Consejo de Estado, el Consejo de Estado sancionó al gobierno colombiano por la muerte del padre Daniel Aguilar. Bueno, quiero saber cómo es José Alberto Tejada en su vida, qué le gusta, qué no le gusta, qué le incomoda, qué perdona o no perdona, vamos por parte. Usted ya exterioriza lo que lleva por dentro, pero como ser humano, al margen de cualquier otra actividad, ¿qué es lo que más le incomoda a usted o le indigna o le arde o le sabe mal? La cobardía es lo que más me incomoda. A mí no me gusta la gente cobarde. Y cuando hablo de cobardía no hablo de gente guapa. El guapo es el que es capaz de hacer machete y pegarle un tiro a otro y es absolutamente incapaz de defender sus derechos, de hablarle de tú a tú, de cara a cara, a quien tenga cualquier espacio de poder. Para mí la cobardía es inaceptable. Si queremos una sociedad, democrática y pluralista y moderna, donde se pueda convivir. En segundo lugar, en el caso colombiano, no me gusta por lo menos no la sé manejar. En Colombia todo, por trágico que sea, se vuelve un chiste, se vuelve... No le prestan atención. Meme, se vuelve una tacita de café y una carcajada sonora. Por Dios, si algo nos falta es seriedad. Colombia tuviera en su formación cultural, en su tejido social, educadores, intelectuales, periodistas, políticos, empresarios más serios, que a la gente le hicieran entender desde el principio de sus vidas que la vida hay que mirarla con un lente color seriedad. Eso lo escribí yo cuando salí del Colegio Salesiano. Otro sería cantar, pero como aquí nos puede pasar que nos caiga un meteorito y murieron 500.000 y en dos semanas estamos riéndonos de cómo cayó el meteorito y cómo se carbonizaron nuestros congéneres. Eso me molesta mucho.
O sea que la gente pusilánime fuera. Sí, porque es que por eso es que se ha escuchado este país. En eso coincidimos. Lo que no sirve estorba, dirían nuestras abuelas. La mentira le afecta. Es que la mentira está ligada a la cobardía y a la pusilanimidad. Cuando usted tiene convicciones, usted supera el miedo y es capaz de enfrentar la verdad. Si usted no tiene convicciones, usted tiene que pegarse de cualquier muleta que encuentre en el camino. ¿Usted descubre al mentiroso una vez lo trata? A veces soy un absoluto ingenuo, necio, que lo cree todo. Sí, ingenuo aquí. La gente que realmente me conoce saben y me dicen que yo soy un perro ladrador, que a veces pongo cara de ser muy bravo, que hablo duro, que tengo cara de pocos amigos, pero que en el fondo tengo un corazón de mantequilla, la gente que me conoce, eso lo dicen ellos. No, pero no repita, que ese es un mensaje que tenía un señor con el cuento del corazón y la mano tendida. Pero eso, yo no estoy, ni siquiera me quiero parecer, en lo más mínimo, a nadie que use la mano en el corazón, una mano en el corazón y otra mano en el cinto, eso no, lejos de mí. Pero yo soy una persona normal. Pero me gustan los resultados. ¿Y qué es lo que le ablanda el corazón entonces? Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. ¿Qué es lo que le ablanda el corazón entonces? Los sueños y las frustraciones y el dolor tamizado de esa muchachada que llamo yo. Créame que yo estoy ahí por nada distinto, porque, y además, independiente de que yo termine en la política activa, hágala o no la haga, mi decisión personalísima después del estallido es que los años que tenga de vida voy a trabajarlos en función de la juventud, con la juventud, no por la juventud. A mí eso me ablanda, me confronta, me conmueve y me compromete. Bueno, la juventud es un todo. ¿Usted va a tener algún filtro con la juventud para decir estos clasifican y estos no? El filtro lo hacen ellos mismos, no yo. ¿Y cómo lo hace? Es decir, a la juventud, a la gente hay que empoderarla, Demetrio. Si yo me comporto como el cacique de la manada, volvemos a reproducir este mismo modelo desastroso que hemos tenido. Si yo me convierto en un promotor, en un inspirador, es para que se vayan empoderando ellos. Uno jugará un papel de orientador, uno jugará el papel de que, bueno, voy a invitar a Demetrio a que les dé una charla de no sé qué cosa, voy a invitar a fulano a que venga y haga un taller con ustedes de tal otra. Pero ellos son los que tienen que ir despejando su camino, identificando sus liderazgos y los de aquellos que no están interesados. Porque también es cierto, la vida hay que merecérsela. No por hecho que yo sea pobre de solemnidad, a mí me tiene que llegar cargado. Yo no trabajo por, óigame bien, yo no trabajo por los pobres, nunca trabajo por los pobres. Trabajo y lucho contra la pobreza, que es distinto. Y la pobreza no es solo material, la pobreza es espiritual, es mental, es energética, es emocional y al final es física y material. Hay gente que no es pobre, que llega casi a miserable, pero también habría que dividir entre la pobreza, porque hay quienes quieren seguir siendo pobres porque son pobres de espíritu. O sea, no tienen ese deseo de echar para adelante y simplemente no los sacude. La generación del abuelo, la generación del padre fue un pobre, el padre más pobre, y él va a seguir sumido en la pobreza porque lo tienen maniatado. Sobre todo el concepto político. Esa clase de pobreza mental, ¿cómo espera usted, José, para decirles, hombre, venga, que esto se puede recuperar para bien de la comunidad? Mire, también lo he dicho y yo estuve muy cerca, o he estado muy cerca a lo largo de los años del gremio de los educadores. El país necesita hacerse un debate cultural, una introspección cultural. Somos muy buenos para mirar afuera todo lo que no nos conviene o nos parece
irregular o inconveniente. Pero somos muy precarios para ser autocríticos y poner en la balanza de que en toda crisis individual y colectiva, cada uno de nosotros tiene su parte de responsabilidad. Puede que sea chiquitica, pero tenemos una partecita de responsabilidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es que no pretendamos que los muchachos ellos solos van a ser capaces de salir de un atolladero como el que les estamos entregando. Y por lo tanto somos nosotros los adultos, y yo llamo particularmente a los educadores, y no solo a los educadores de la primera infancia, de la primaria, de la secundaria, sino a los universitarios. Cada vez más necesitamos educadores comprometidos no solo con su escalafón, no solo con su sistema de promoción, que habrá que respetárselo siempre, como se respeta en otros países, pero no tan comprometidos con esas vidas humanas que afectan diariamente. Yo en estos días estaba dando una charla a un grupo de 50 y tantos profesores allá en Agua Blanca, y yo les decía: usted, ¿cuántos jovencitos o niños atiende diariamente? El que menos me contestó, me dijo que 100. Todos los días, yo afectando, incidiendo en la vida de 100, 200 vidas, de 200 seres humanos, yo tengo una enorme responsabilidad. Y eso nos falta asumirlo con conciencia. Entonces, todo esto se queda en términos de reivindicaciones. No, la educación no es un problema de los educadores gremiales. La educación es un problema de seguridad de Estado. Un país que no invierta en educación, que no exija que los educadores sean los mejores profesionales del país, que no exija que en las escuelas públicas y privadas se dé educación de calidad, es un país que está vendiendo gratis su seguridad de Estado, porque es que el talento humano es lo que le da configuración al concepto de nación. La nación se concibe si hay soberanía, y la soberanía se concibe si hay posesión pacífica y activa del territorio. ¿Y quién tiene la posesión? Pues los talentos humanos, los seres humanos que vivimos. Claro, si no estamos preparados, vamos a estar toda la vida poniendo la mano así, porque somos pobrecitos. Y el gobierno ofreciendo subsidios. Y el gobierno y los políticos sinvergüenzas, teniendo clientelas de una cantidad de subsidios para que la gente siga no entienda que lo que le están comprando hace rato es su dignidad. Yo no creo en ese tipo de modelos. Yo creo que el Estado, de hecho, yo tengo pensamiento socialdemócrata en lo político y en lo económico. Yo creo que el papel del Estado es cuidar y darle las garantías a los ciudadanos individuales y a la sociedad en su conjunto, para que cada ciudadano, con unos partidores iguales, haga méritos y viva de la mejor manera posible sus vidas. ¿Qué son partidores iguales para mí? Una madre gestante, sea rica o pobre, negra o blanca, baja o alta, nadie tendría por qué preguntarle, pero esa madre gestante hay que cuidarla, porque es una vida, es un ciudadano que tenemos ahí adentro con ella. Hay que darle las vacunas, hay que darle la alimentación, hay que darle la atención médica. Un bebé, un niño que nace hasta los 5 o 6 años, tiene que ser atendido sin necesidad de Sisbén, sin necesidad de EPS, por el solo hecho de ser niño. El Estado tiene la obligación, eso es seguridad de Estado. Y además, no solo de salud, sino en lo de nutrición básica, la alimentación para la madre gestante, para los niños y al final para los ancianos, los adultos, tiene que ser un papel del Estado. Con esos partidores iguales, bueno, cada usted hace méritos y a usted le va muy bien con su escuela de filosofía en Rosso y se va volviendo cada vez mejor y más reconocido. A mí me va bien con lo que tengo en medios de comunicación y me voy volviendo, y entonces vamos viendo uno un poquito mejor que el otro, pero todos vivimos con un partidor igual. Pero es que aquí hay unos mantenidos que dicen que son los que mantienen el país, y existimos una cantidad de gentes manteniendo a una parranda poquitica de sinvergüenzas. Bueno, de hecho, usted tiene razón en una cosa y en la otra no. No me inculque lo de Rosso, que ya quedó claro de que, no, que yo soy periodista. Nada tenemos que ver con ese hombre que vive en Rosso y le manda a usted saludos y semanalmente. Lo conozco personalmente. Bueno, no sé si lo conoce, no creo. Pero bueno, hambre
fue en el programa anterior, y educación. Eso es indiscutible. Si hay hambre y hay analfabetismo, hay ignorancia, cualquier persona, por tonta que sea, viene y explota y arrasa con un país. Esos dos principios están claros. Y suenan bonito. ¿Cómo va a cambiar ahora la estructura? O sea, ¿cómo se va a imponer? Porque ya el diagnóstico lo tienen hecho y está bien logrado. Ahora explíquenos cómo podemos soñar en que todo lo que usted ha expuesto con esa vehemencia, con ese carácter, con ese coraje, podamos soñar con que algún día lo veremos convertido en realidad. Pues mire, Demetrio, yo soy consciente de que estamos ante un riesgo, y es que no alcancemos a o hacer gobierno o a coadyuvar al gobierno que entre en el Congreso. Pero lo primero, como estamos apostando por la salida política, y política con P mayúscula, yo no creo en la salida armada, por ningún motivo. Creo, y Daniel Aguilar nos lo enseñó, la única opción posible es formar ciudadanos para que esos ciudadanos entiendan que la política es el espacio, es el escenario natural donde se resuelven los conflictos y los intereses en puja. ¿Y qué plazo vamos a tener para ver eso? Pues yo sueño. Porque si se alarga eso... Yo sueño. Por lo menos me estoy proponiendo el trabajo. Insisto, siendo o no congresista, tengo el sueño de que los próximos 10 años, 2022, 2026 y 2030, las próximas tres elecciones presidenciales y congresionales, a esa muchachada yo me propongo dedicarme a formar una escuela de formación política en gestión pública y en gestión económica y social. Me propongo que se constituyan en un movimiento político de juventudes, para que en un tercer momento sean capaces de en el 2023 comenzar a disputar espacios en los consejos municipales, en las alcaldías, en las asambleas, en las gobernaciones, y después, en el 2026, en el Congreso. Pero que además ellos comiencen a crear sus propios tanques de pensamiento para comenzar a dibujar qué quieren hacer en educación y cómo y con qué, en infraestructura, en agroindustria y etcétera. Mientras tanto, ahora vamos a jugar la partida electoral. José Alberto. Yo aspiro a que tengamos un Congreso que sea potable para que el nuevo gobierno... Al menos joven. Joven o no tan joven, pero que hayan políticos serios y políticas serios. Y con mentalidades que se ajusten a la real necesidad del país. Lo que pasa es que no se olvide que este país es un país feudal en el siglo XXI. Pero bueno, hay que cambiar, que es lo que usted está proponiendo. Bueno, por eso, y yo no estoy hablando, criticando, yo me estoy metiendo y ahí. Y está hablando de jóvenes, y nada mejor que la estadística, el 75% menores de 45 años. Uno puede soñar con eso. Pero ya hubo aquí un movimiento comunista joven, la JUCO, o Juventud Comunista, y sin embargo no pelechó, no surgió con la fuerza que todos soñaban. ¿Usted recuerda la JUCO? Sí, y nada tiene que ver con este momento histórico. No, por eso, pero sí hubo juventud. Sí, pero no es comparable. La juventud de ahora no es comparable. La JUCO, insisto, el problema de la política es que siempre se ha hecho a través de directorios, de órganos u organismos institucionales, funcionales a unas ideologías de poder político en la derecha o en la izquierda, que a esta muchachada no le dice nada. A esta muchachada nada les dice eso. Esta muchachada lo que están buscando es una cosa sencilla: inclusión y dinámica económica para que el país progrese con ellos. Y ellos hablan de que se abran las puertas de la democracia. Hoy, mayoritariamente están apostando por el candidato de una de las coaliciones, porque cualquiera, pues con dos de frente, entiende que cualquiera de esos otros que aparecen ahí en el sainete de las elecciones, por Dios, esos acaban de enterrar el país. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Usted
se está expresando como un hombre que tiene sueños en cambiar una estructura en donde está inundada de políticos ineptos, en donde la corrupción ha hecho mella y en donde la falta de educación, que la ha reiterado usted, pues cualquier cosa que se haga en el país sin ello, sin esas herramientas, no se podrá cambiar. Pero en el supuesto que en materia política no logremos los resultados, ¿tenemos que seguir callados o se armará otra revuelta o se armará otro movimiento con animadversión a los que llegan? ¿Cómo operará esto si por algún acaso no se logra lo que se pretende en su grupo político, que es el petrismo? Usted hizo una pregunta fundamental. Yo le doy una respuesta fundamental. También. Si Petro no es el presidente de Colombia, es porque o se le roban las elecciones, o lo matan, o lo dejan subir para darle un golpe de Estado. Yo personalmente tengo mucha desconfianza del partido en el poder y del establecimiento de poder político y económico de este país. No están dispuestos a permitir que entre otro horizonte de gobierno que no sea el de sus huestes. Así que sí tengo mucho temor de que lo maten o que nos hagan la jugadita de un aplazamiento de elecciones, un cierre de Congreso a los Fujimori, ¿sí? O simplemente que se las roben descaradamente. Hay muchas señales de humo. Bueno, pero esas señales de humo no les permiten a ustedes ir tomando prevención o precauciones. Claro, pero es que las prevenciones se toman con el voluntariado de la gente, pero cuando vos tenés el voluntariado de la gente frente a quienes tienen la llave de la contratación con las empresas de software, con las empresas de interventoría, que sabés que están hace rato amarradas a los intereses de poder predominante, vos tenés una pelea de toche con Guayaba Madura, pues. Una pregunta, ¿usted sería partidario del voto obligatorio? Lo he pensado muchas veces y creo que como solución... ¿Para lo que estás diciendo? Sí, el problema es que ese voto obligatorio termina... La medicina puede terminar siendo peor que la enfermedad, porque si hoy sin voto obligatorio amarran el voto obligatorio, ya donde ya Demetrio tiene que ir a votar porque le toca por norma de ley, pues con más facilidad el político le dice, como te toca votar, vas a votar además por esta condición, pues entonces le vamos a entregar en masa la población colombiana votante a los 4 o 5 clanes políticos que ahí sí van a tener todas las de ganar. Entonces, yo no estoy tan seguro de que el voto obligatorio, que suena tan provocativo, sea la alternativa. Bueno, con el voto obligatorio no alcanzaría la mermelada. Toda la que quieran poner, si nos llevan a todos, bien. Voto obligatorio y electrónico. Sí, pero vamos a la pregunta. No, pero estamos allí, estamos invitando a que la gente que está enferma no vote, los que están en la finca no voten, facilitándole a todo el mundo para que intervenga en política, que es lo que queremos, es lo que necesitamos. Claro, pero... ¿Pero por qué solamente temer lo malo y no mirar lo positivo? No, lo que pasa es que vos no puedes comparar con Dinamarca. Yo conozco que en Holanda se vota a distancia. Yo he tenido aquí. No vaya muy lejos, en el Ecuador. Bueno, pero he tenido aquí visitantes que me explican cómo funciona el modelo allá, pero es un modelo que tiene una cantidad de esclusas de interventoría que hacen, de hecho, casi que tienen el blockchain, que impide que cualquiera pueda hacer la trampa que en estos países se hace. Yo diría que eso no es descartable, pero hoy no es todavía el momento. Lo que hoy Colombia necesita es un enorme esfuerzo de cultura política en su ciudadanía. El colombiano de a pie, la colombiana de a pie, no hemos comprendido que nos levantamos con la política y nos acostamos a dormir con la política. Y entonces creemos que con decir yo soy apolítico, eso nos saca del problema, cuando estamos es enterrándonos nosotros mismos el cuchillo. Hay que hacer un enorme esfuerzo por generar movimientos políticos que tengan vocación de poder, no partidos políticos, los 3 o 4 que tenemos, que son unas casas vendiavales, unas casas vendeclientelas. Yo estoy hablando de que la ciudadanía hay que empoderarla, y hay que empoderarla de 1000 maneras.
para que sean capaces, por ejemplo, de negociar de tú a tú con los alcaldes en los territorios. Yo a los muchachos les he dicho, a ver, mataron el tigre y se asustan con el cuero. Ya es hora de que llamen al alcalde, al territorio, pero llévenlo allá con su gabinete. Pero no, van al Consejo Municipal, van a las oficinas del CAM. No, esa gente tiene que ir allá para que vuela la gente. ¿Y cómo la llevan? Ahí vuelvo a decir, si hay organización comunitaria, se comienza a tallar al gobernante para decirle, bueno, lo necesitamos aquí para que dé rendición de cuentas, para que revisemos este tipo de proyecto comunitario, para que hagamos interventoría a esta obra. ¿Cómo puede ser posible que en pleno estallido social yo me haya ido a documentar en el gobierno anterior, Armitage endeudó Cali 300 mil millones de pesos para refacción educativa? Y el de ahora pidió 650 mil. Pero el Armitage, que es empresario, invirtió 300 mil millones que para reformar o hacer algo así como 80 entidades educativas. Yo tengo documentadas 7 donde yo le puedo probar a cualquiera con videos. Por Dios, contratos de 8 mil, de 12 mil millones de pesos pagados. Y escuelas sin techo, escuelas sin agua potable, escuelas sin puertas, escuelas sin energía. Yo pregunto, ¿quién firmó? ¿Quién era el interventor? ¿Quién firmó eso? ¿Quién pagó? Blanco de gallina lo pone, el amigo del concejal, el concejal al secretario, el secretario al alcalde, el alcalde al contratista, el contratista al interventor. Y es una fiesta de latrocinio. Y le digo a la gente, pidan y exijan, y yo por lo menos me quiero ir a hacer ese trabajo. Pueda que muera en el intento, no me importa. La interventoría de todo contrato que sea público tiene que estar en manos de las comunidades que se van a ver afectadas por ese contrato. Porque si no, vamos a ir teniendo interventores de bolsillo que permiten que saquen a tajada del 40, el 50 y el 60% de las platas. Bueno, indiscutiblemente la corrupción es, hablando en carta blanca, el poder destructivo, el mayor poder destructivo que tiene el país es la corrupción, por encima de la guerrilla, por encima del paramilitarismo, de lo que quiera. Pero hay una última pregunta, José Alberto, y es que las elecciones uno ya sabe quién las gana de antemano. La gana la abstención. ¿Qué hay que hacer, escuchándolo a usted con esas ganas, como para que ese 51-52% que siempre está por encima, ya que quien gana le están allanando el camino, le están quitando la mitad de una población que le estorbaría a un político, a un candidato? ¿Qué hace usted para motivar a los abstencionistas? Y con esto terminamos. Mire, yo a los que dicen eso es lo mismo, se la roban, son los mismos de siempre. Hay que dejar que se mueran las generaciones mayores que somos o hemos sido abstencionistas o antielectoreros, como se los quiera llamar. Pero yo sí creo que esta muchachada no va a ser abstencionista. Yo sí creo que las generaciones futuras de Colombia ya van a tener mayor cultura. Además, es imposible detenerlo. Es que cuando yo era muchacho, esta cosa no existía. Y entonces yo dependía de que el periódico Occidente, yo me leía el editorial del periódico Occidente y ya eso me daba una línea. Y yo no tenía ni cómo ripostar. Hoy yo me lo leo aquí y yo escribo y le comento al editorialista, no estoy de acuerdo por esta cosa o acláreme esta otra cosa. Hay unos enormes avances tecnológicos que le van a permitir a las generaciones futuras tener mayor cultura política y más accesibilidad al ejercicio político. O sea, ¿usted cree que en esta ocasión no ganará la abstención? Yo no sé si va a ganar, creo que no. Pero en todo caso, estoy jugado a que vamos a ganar nosotros y a que vamos a hacer cambio de gobierno y vamos a intentar comenzar a trazar los derroteros de lo que debe ser el futuro del próximo país. Bueno, pues a mí no me cabe duda que si quitan la abstención, si invitan a esa población, es que son 75%, 35 millones de colombianos menores de 45 años. O sea que la esperanza existe, la ilusión existe. Y personas así tan embravecidas como usted, es lo que queremos que aún existan y persistan. Bueno, como decía Salvador Allende, aunque con esto me acusen, Salvador Allende en la ONU dijo, hay viejos que son jóvenes de mentalidad y hay jóvenes que son viejos de aptitud, como el que tenemos hoy gobernando a Colombia. Señores, nos vamos. Hasta el próximo programa.
Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja. Calidad certificada.